La difteria es una infección causada por una bacteria, cuya presencia en el Perú estaba erradicada hace 20 años, pero que, ante el reporte de una niña afectada esta semana, es pertinente saber cuáles son sus síntomas, cómo se contagia y qué debe hacer ante un caso sospechoso. Esta es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que se puede prevenir a través de vacunas, detalló el doctor Luis Rodríguez, el jefe del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, en entrevista con la agencia andina. Es causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, que si bien no ha registrado infecciones en el país desde hace muchos años, se previene de manera permanente en el calendario de vacunas implementado por el Ministerio de Salud. Es una enfermedad básicamente respiratoria, que afecta las vías respiratorias superiores, garganta, faringe y laringe, y rara vez compromete la tráquea. De preferencia se presenta en niños. Se contagia cuando la persona tose o estornuda. Es allí donde puede eliminar pequeñas gotículas que son capaces de transmitir la enfermedad de persona a persona. Por lo general en niños es causante de dolor de garganta, fiebre, malestar general, dolor al deglutir, aumento de volumen del cuello por compromiso de las amígdalas y los ganglios alrededor del cuello. La difteria tiene una característica fundamental: forma una placa blanquecina en la parte posterior de la garganta y en algunos casos puede ser fácil o difícil de desprender. Y esta señal puede facilitar el diagnóstico. Es importante indicar que no todos los que se infectan se van a enfermar, porque algunos desarrollarán anticuerpos y así controlarán la infección. La persona que desarrolla la enfermedad, pero no es identificada pronto ni recibe tratamiento oportuno, puede ser capaz de infectar a otros por espacio de 2 a 4 semanas. La prevención de la difteria en el país se logra mediante la vacunación permanente contra esta bacteria. Dentro del calendario regular de vacunas, a los niños menores de 5 años se aplica la pentavalente, vacuna que tiene 5 antígenos, es decir, protege contra 5 enfermedades, entre ellas está la difteria. Esta vacuna se aplica a los niños a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Para que los menores estén protegidos, es necesario que reciban todas las dosis y esto conste en su carnet de inmunizaciones, es decir, que recibieron las 3 dosis. El jefe del Centro de Epidemiología señaló que es muy raro el desarrollo de esta infección en personas adultas. Sin embargo, advirtió que aún no es muy clara la literatura médica sobre la posibilidad de convertirse en portadores asintomáticos de la bacteria. La difteria es una enfermedad de evolución bastante buena y es fácil de tratar con algunos antibióticos a fin de neutralizar la toxina que produce la bacteria. Solo puede causar la muerte hasta en un 10% de los casos. Raras veces puede llegar al 30% y es generalmente por algunas complicaciones con algunos procesos. Estas complicaciones se relacionan con la obstrucción de las vías respiratorias, lo cual no es muy frecuente, pero también pueden presentarse problemas a nivel cardíaco, nervios periféricos y algunas complicaciones renales.